Bueno, acaba de perder al Boys 1-0 frente a San Martín de Tucumán. La gente se va recontra caliente. No hay explicación, la verdad que no hay explicación para la derrota de hoy. Desde el sistema táctico, desde algunos nombres que siguen siendo titular, al Boys se hunde en el fondo de la tabla. Al Boys tiene a todos los hinchas, digo bien cómo va, enojados lógicamente. Algunos pidiendo la renuncia ya de Paparato. No pueden sacar un lateral estos muchachos. Bueno, la verdad que con mucha bronca se van los hinchas de Al Boys. Y lógicamente, ¿no? Porque vienen después de perder clase. Bueno, todo contra el técnico, contra el árbitro. Vamos a hablar un poco de lo que dejó de partido. Ahora vamos a ver si algunos hinchas quieren hablar. Pero la realidad es que yo miro hacia los costados porque hay muchos que me hacen señas como diciendo que no va para más. Pero la realidad es que no ponen huevo, no ponen nada, porque no se van todos a la colcha de su hermana. Bueno, pongan un poquito más de huevo los muchachos, ¿eh? Estamos así, estamos para la B. ¿Cómo lo pero derechito? No, para el orto. Para el orto, el equipo está muy mal. No, no hay respuesta, no hay nada y necesitamos un poquito más de huevo. Es el sistema táctico, los jugadores, el esquema, el técnico. Son los jugadores y están prometiendo gente que va a venir a aportar al club y la verdad que no pasa nada. Lo que traen, todos jugadores de 30 y pico para arriba, no sirve, no suma. Es entendible la bronca de la gente. Olvídate, ¿estamos en descenso ya? No, bueno, anteúltimo. Bueno, estamos anteúltimo. Porque no ganó Flandria, pero bueno. Estamos anteúltimo en un campeonato muy de mierda, que decís, ganás 4 partidos, te pones ahí más o menos a tiro, y ni siquiera, y somos al Boy, boludo. Y no ganás. No ganás. Muchas gracias. Bueno, amigo, focamos un poquito allá, que la gente se quedó gritando hacia el vestuario. A ver, es entendible este presente, porque la realidad, es entendible, digo, la bronca. Vení. Bueno, a ver, me voy a poner acá. A ver, vamos a hablar de lo que fue el partido. Me voy a poner hacia allá, porque hoy Al Boys está anteúltimo, estaría jugando la promoción contra el equipo que va 19 en el otro. Vení. Te vas con mucha bronca, ¿no? No, la verdad es que no me voy con mucha bronca. Me voy con mucha bronca por los jugadores que dejaron la vida igual hoy. Nosotros dejamos la vida siempre acá, en la tribuna. Nosotros dejamos la vida en la tribuna, somos los pies de la Plaza Vélez, papá. Y alentamos al Boy a morir, toda la vida. Y acá vamos a estar nosotros, amigos, los demás que nos chupen la pija. Vamos al Boy en la concha de su madre. Bueno. Doloroso, un dolor de ojo, la verdad. El equipo parece que nada, no le dan las piernas ante un rival difícil, pero doloroso este presente. La verdad que ya tenemos que pensar a futuro, pero tenemos que pensar ya. Es doloroso. Es el técnico, los jugadores, el esquema. Y es un poco de todo. El esquema hoy lo cambió, pero bueno, se ve que los jugadores tampoco ponen de su parte, ¿viste? El técnico, no sé, la verdad que incertidumbre todavía. En no sé cuántas fechas vamos con él y no vemos un progreso. Pero bueno, nada, venir a bancar al Boy, la gente está cansada, loco, porque domingo, día del padre, esta hora con frío venimos igual y el equipo no pone, pero bueno, nada, vamos a tratar de venir, a aguantar, a alentar al equipo y nada, ojalá salgamos acá, ¿no? Gracias, Lea, que ande bien, buena suerte. ¿Y cómo lo viste hoy? ¿Bronca, tristeza? ¿Qué? La verdad, primero es tristeza de cómo vemos al Boy en este momento. Más allá de nosotros no queremos un equipo que juegue al fútbol, un equipo que por lo menos tenga compromiso, que juegue. Estos pibes no saben dónde queda Juan Agustín García y Segurola. El tema es que no tiene la culpa los jugadores. El tema tiene la culpa la tiene los que lo traen. Si vos vas al Salvador a buscar un 9 que juega 14 partidos y hace un gol, estamos equivocados. Si vos vas al Salvador y traes a Granito, terminémosla. Sí, no, está bien. No le dé cabida a la radio. Está bien. No, está bien. No, lo que yo te digo es eso, ¿viste? El problema no es ese, el problema es quién trae los jugadores. No los jugadores. Nosotros terminamos el Día del Padre, venimos, Gimnasia la llenamos. No tienen respeto por el barrio. Nosotros somos un barrio, somos Al Boy, es un equipo grande. No queremos ganar el campeonato económico. Lo que queremos es más o menos estar a mitad de tabla. No pedimos más. Pedimos que pongan huevo. Queremos que pongan huevo. No queremos irnos al descenso. Estos muchachos no patean al arco, muchachos.
No podés ganar o empatar porque no patean al arco. La culpa es del técnico, de los jugadores, de quienes eligieron estos jugadores. Para mí, yo con todo el respeto que le tengo a Nico, que lo conozco, el problema es quién los trae. Acá si viene Guardiola, no lo puede dirigir. Porque este muchacho Gatti no puede jugar desde que ya lo sabemos de hace rato. Vos traés un granito que en el potrero con nosotros para Iguazú no podía jugar. Pasa. Te agradezco que me des la posibilidad de hablar. Muchas gracias a vos. Chau, buenas tardes. Bueno, sí, vení. Dale. Y al Boy, la verdad que una cosa que no se puede decir nada. Pelea, se va a ir en cualquier momento de la B Nacional. Así que la concha de su madre. Bueno, tranquilo. Bueno, con respeto, dale. ¿Cómo lo vieron hoy? Sí, como todo el campeonato. No solo con este técnico, sino con los anteriores. El problema es ese. El campeonato económico. Si no se juega. La culpa es del técnico, de los jugadores, quien los eligen, el sistema táctico. No es culpa. Se equivocaron. Se equivocaron en el torneo económico, con los refuerzos. Se equivocan en el planteo, todos los tíos que vienen. Digo, el Boy le juega 4-4-2, no queda otra. A la segunda pelota, tirá, lo pones a Zárate, lo pones a Midivia y vas a la segunda pelota. Y ahí empezás a jugar. Pero si no tenés jugadores como Barriento, como Morales, como Bianchi, como Grandán, no tenés a Vázquez que te presiona mitad de cancha cuando querés jugar. Hoy no lo tenés, entonces tenés que jugar la segunda pelota. La segunda pelota, ¿qué quiere decir? 4-4-2, pelotazo al 9, y si no tenés un 9, como Bianchi, lo tenés a Zárate. ¿Por qué no lo ponés? 4-4-2 es simple, y después haces la segunda pelota. A ver, los muchachos que meten, no es que no corren, no es que no meten. Lo que pasa es que el fútbol se gana con goles. Los goles se hacen pateando al arco y no pateamos al arco. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿y cómo lo viste hoy? ¿Cómo lo vi? Como el orto lo vi. Como el orto, este técnico se tiene que ir. Toda la comisión directiva se tiene que ir. Una vergüenza, boludo. Jugar con San Martín, con un equipo de Tucumán, no tenés presión. El 5, el 10, el 9. ¿Por qué no dejaron los jugadores de antes? Por lo menos peleábamos el reducido. Nada más, estoy muy caliente. Estoy muy caliente. ¿Y? ¿Cómo lo viste? Me parece que es el peor partido que vi en mi vida de Alboy. Que menos nos representa por la idiosincrasia. Me da vergüenza que tengan la camiseta. Salimos 10 pelotas paradas de abajo, pateando el pelotazo, pasando mitad de cancha, perdiéndola de nuevo. Ahí salimos todo el tiempo. No tenemos una alternativa de juego. Es el técnico, son los jugadores, es el sistema. Primero, responsabilidad del técnico, porque si no le dice que estaban jugando y lo manda a partir pelotazo Muñoz, es el técnico eso. Ya no son los jugadores. Y después los jugadores están muy apichonados, no tienen confianza. Cuando no tenés confianza parás el pie y no haces el pase bien. No hicimos nada, no tenemos una creación, no cambiamos de ritmo. Te lo juro, en toda mi vida, creo que es el peor partido que vi en el Boy en mi vida. Gracias. Bueno, sí. Sí. ¿Y cómo bueno, te digo, ¿cómo te va? Llamo a Ángel Caputo, te doy el número de socio y todo. Este equipo no tiene actitud. Vos podés ser horrible, pero la actitud del local no se negocia. Con Alvaro, pero en el último minuto vos hacían lo canchero, te mira como si fuese en el Barcelona. Hoy también se van sin saludar, es un gesto de pelotudez de los jugadores, ¿no? Pero vos de local te tenés que hacer respetar. Si no tenés equipo, porque el equipo es un asco lo que formaron. Campeonato pasado, jugaste reducido, cuando te fuiste a la fecha no importa, boludo. Pero tenías una base. Limpiate todo el equipo. Trajiste a Frontini, con todos los jugadores los de representantes de Frontini. Duró una mierda, 8 fechas, 9 fechas. Cambiate todo. Trajiste a 5 jugadores más. Seguís siempre la misma. De local no ganá, de visitante no ganá. Así que no va, boludo. O dedicate a qué mierda vas a hacer, loco. Si no tenés jugadores, empatá de local y sumá puntos de visitante. Sumá puntos. Porque pasó una rueda, boludo. Y te dicen, el campeonato largo. La pija mía largo. Van de, no sé, 20 fechas, 2 fechas acá, Chicago ahora. Y seguís abajo de todo, boludo. Hoy perdió San Telmo y Flandia, que podés despegar. Y estos muchachos como si nada, la única que le hicieron de gol se lo mandaron a guardar. Y al Boy no hizo un puto tiro al arco, más allá del penal que no cobraron, ¿no? De lo que yo vi en la cancha. Así que, o ponete la pila, vos vas a sumar puntos, boludo. Si el equipo no te da, porque el equipo es un asco. Si no te da, sacá punto. Peleá con los tres de abajo, estos son mano a mano con los dos boludos, tres equipos de abajo. Hay 10 equipos con 3 puntos de diferencia. Si no te haces respetar acá de local, estamos jodidos. Gracias por el espacio. Papá. Bueno, vamos a hablar de, ya lo escucharon los hinchas, la bronca es entendible. ¿Cuál es la solución? Cuidado, me está tapando la cámara. ¿Cuál es la solución? Y no sé si es que se haya el técnico, porque ya serían 2 técnicos que dirigieron este torneo. El sistema táctico de hoy, no sé a qué apuntó a jugar con línea de 3.
los cambios no aportaron. La realidad es que da la sensación de o que huele a ciclo terminado. Hoy jugadores que, como Nele, no lo quiero nombrar porque ya dije todo en el video anterior sobre Nele, pero si alguien quiere volver a ver el partido, nada más fíjense cómo juega el 5. Se equivoca en la recepción, no la saca, no participa. Cuando la pelota pasa por tus pies, no se la da un compañero. Da la sensación de que no quiere jugar. Entonces, de partida, Albuez ya sale a jugar con un jugador menos. El primer tiempo fue asqueroso, mirándolo en cuanto a lo futbolístico. Fue asqueroso de parte de los dos. Albuez no propuso nada. Si nos tenemos que quedar con algo, es con el penal que no le cobran a Albuez, que es un penal clarísimo, que es toda en línea. Pero al mismo tiempo también hay que, para contar la mala o contar la buena, para contar, digo, la que no nos cobran a nosotros, contemos también que Gatti jugó gratis hasta que lo reemplazaron, porque se tuvo que ir expulsado. Bueno, el segundo tiempo, en la única que tiene San Martín de Tucumán, se duerme. ¿Cómo estás? ¿Y cómo lo viste? Y no soy de hablar mucho, pero nada, hablamos en la semana. Yo creo que esto no es lo futbolístico. Lo futbolístico es lo último de todo. Para mí arranca el número uno, cambiazo. El plantel que se armó. Después la subcomisión de fútbol, indudablemente. Lo futbolístico también. Hoy hubo 1.000 millones de errores. Ponerlo al pobre pibe Melo por la izquierda. A Iacobelli, que ya está. Muchas gracias por todo. Y ya está. Y después el cambio que se hace y lo pone a Ferrari por... Sí, Ferrari de 8. Perdóname, el que venía jugando, ¿no? Ahora no me sale el nombre. No sé cuál es. Bueno, por eso, el Peticito. Morales. El Peticito de los Ferrari, perdón. Ferrari, por eso, de 8 en lugar de Gatti. Sí, más de bueno, por derecha, siendo zurdo. Del Ferrari, el otro, el Rasta, jugó muy bien. Para mí fue la figura de Albuez. Y después, ya te digo, el mejor... plantel de la historia, ¿no? De esa frase que quedó. ¿Qué sé yo? Y después todo esto va a terminar en que Albuez el año que viene juega con Cañuela. ¿Qué sé yo? A mí me bueno, deja un montón de... Bueno, ojalá que no. ¿Crees que la solución es que se vaya el técnico o seguir apostando por Paparato? ¿Y quién viene? No sé si es la solución el técnico, pero lo veo muy negro. Lo veo muy, muy negro. Gracias, Quique. Gracias, amigo. Bueno, para redondear, cuidado, para redondear, decía, ¿no? Lo que decía recién también Quique, ingresó Ferrari, Luca Ferrari, jugar por lateral volante por el sector derecho, algo impensado, y el gol de San Martín de Tucumán, aprovechó la única que tuvo, se durmió Melo en la mitad de la cancha, creo que la dejó picar. Cuando la dejas picar y la querés sacar y viene uno de frente, siempre gana el que viene de frente, lamentablemente. Y así fue el gol de San Martín, la tocaron hacia el medio y la termina empujando Denning. Después Albuez tampoco propuso nada futbolísticamente como para decir, bueno, mirá, sacándole al penal, no me acuerdo ningún remate al arco. Perdón, ahora sí se me viene el remate de Iacobelis. Pero después nada más, y durante 90 minutos, si tenés un solo remate al arco es complicado. Y más estando en tu casa, y más estando con tu gente, y más después de lo que vimos el fin de semana pasado, que la verdad que fue lamentable en el Clásico. Mucho más para decir no hay, la verdad que tiene que levantar. ¿Cuál es la solución? Sinceramente no sé si es la salida del técnico, no sé si es jugar de esta manera, que creo que no le dio mucho al Boys. Perdió contra Almirante jugando con línea de 3, pierde hoy el local contra San Martín de Tucumán. Quiero leer sus comentarios, dejen sus preguntas, sus comentarios, qué le pareció cómo juega el Boys. Y bueno, cerramos desde acá, gracias a la gente como siempre, no se olviden de su me gusta, de suscribirse al canal, nos vemos la próxima, chau.